Y el señor Anselmo se compromete a tomarla sin dote. ¿Sin dote? Sí. Entonces, ni una palabra más. Ahí tiene, esta es una razón totalmente convincente. Para mí resulta un ahorro considerable. Por supuesto, señor. Eso no puede negarse. Es cierto que su hija podría objetar. ¿Qué? Que el matrimonio puede hacernos felices o desgraciados para toda la vida, señor. Sin dote. Tiene razón, eso lo decide todo naturalmente. No, sí, no, alguna gente podría decir que ese gran desequilibrio de edades, de humor, de sentimientos pone al matrimonio a merced de accidentes desgraciados, señor. Sin dote. Ah, contra eso no hay réplica posible, se sabe, señor. ¿Quién diablo puede decir lo contrario? No importa que existan cantidad de padres que disfrutarían más disponiendo la satisfacción de sus hijos que el dinero que por ellos podrían darles. Sin dote. Es verdad, eso le cierra la boca a cualquiera. ¡Sin dote! ¿Qué puede resistir una razón como esa, señor? Y eso, el ladrido de un perro, será por mi dinero. Espérame aquí, vuelvo enseguida. ¿Te burlas de mí, Valerio, hablándole de esa manera? Es para no enfrentarlo y ganar tiempo. Oponerte a sus ideas es la mejor manera de estropear todo. Si simulas consentir a sus deseos, conseguirás lo mejor para tus fines. Pero ese casamiento, Valerio... Inventaremos algo para impedirlo. ¿Qué vamos a inventar de aquí esta noche? Hay que conseguir una postergación y fingir una enfermedad. No era nada, gracias a Dios. Y por fin nuestro último recurso, la huida, nos protegerá de todo. Y si tu amor, bella Elisa, es capaz de una firmeza... Sí, una hija debe obedecer a su padre. No hace falta que revise al marido para ver cómo está hecho. Cuando la gran razón de sin dote ha sido planteada, ella debe estar dispuesta a aceptar todo lo que le dan. Eso está muy bien dicho. Disculpe, señor, si me acaloro un poco y me tomo el atrevimiento de hablarle como lo hago. De ningún modo, al contrario, estoy encantado y quiero que tomes sobre ella un poder absoluto. Después de eso, trate de resistirse a mis indicaciones. Señor, voy a seguirla para continuar las lecciones iniciadas. Sí, el dinero es lo más precioso del mundo. Cuando alguien ofrece tomar una mujer sin dote, no se puede pensar en nada más. Todo está contenido en eso. Sin dote sustituye belleza, juventud, amor, honor, discreción y probidad. ¡Qué excelente muchacho! ¡Habla como un oráculo! ¡Feliz quien puede tener un criado como este! Traidor, ¿dónde te habías metido? ¿No te había dado la orden? Sí, señor, y me había plantado aquí, pero esperaba a pie firme, pero su señor padre me ha echado a la calle a pesar mío. Y hasta estuve a punto de ser apaleado. Las cosas se precipitan. Mire, desde la última vez que te vi, he descubierto que mi padre es mi rival. Meterse en amor es él. ¿Cómo se atreve? ¿Se burla del mundo? Ay, castigo de mis pecados el que haya entrado esa pasión en su cabeza. Pero hay algo... ¡Ah! Otra cosa. ¿Cómo va nuestro asunto? El señor Simón, el corredor que nos recomendaron, hombre activo y muy profesional, dice haber sufrido mucho por usted, pues su sola fisonomía le tocó el corazón. Entonces tendré las 15.000 libras que le pedí. Sí, pero con algunas condiciones que usted tendrá que aceptar si quiere que el negocio se concrete. ¿Pero te hizo hablar con quién va a prestar el dinero? Ay, no, señor. Eso no fue posible. Tiene más cuidado en ocultarse que usted y se rodea de más misterio del que puede imaginarse. Se niega rotundamente a dar su nombre. Y hoy se encontrará usted con él en una casa prestada donde podrá enterarse por usted mismo sobre su fortuna y la de su familia. Y sobre todo que muerta mi madre, ni parte de sus bienes me pertenecen. Leo algunos artículos que él mismo dictó a nuestro intermediario, el señor Simón, que debe usted conocer antes de seguir adelante.
prestador, el usurero, para descargar su conciencia de todo escrúpulo, pretende dar su dinero solo a un interés del 5%. ¿5%? Caramba, caramba, caramba. Eso es honrado y no me puedo quejar. Hasta ahí, cierto. Pero como dicho prestador no tiene consigo la suma de que se trata, y para complacer al prestatario se ve obligado a su vez a tomar un préstamo al 20%, queda convenido entonces que el primer prestatario pague ese interés teniendo en cuenta que toma ese dinero solo para ayudarlo. ¡Pero demonios! ¡Eso es al 25%! Hasta ahí también, cierto. Tendrá usted que pensarlo mucho. ¿Qué quieres que piense? Necesito el dinero, tengo que aceptar todo. ¡Fue lo que le dije! ¿Algo más? Solo una clausulita. De los 15.000 que se piden, el prestatario contará con 12.000 libras en efectivo. Y por el resto, deberá dicho prestatario tomar las prendas, muebles y alhajas que el prestador tasa de buena fe al más módico precio que le ha sido posible. ¿Y eso qué quiere decir? Sigue el inventario. Primeramente, una cama de 4 pies con manta de punto de Hungría, aplicado con suma elegancia sobre paño color oliva con 6 sillas y colcha haciendo juego. ¿Qué quiere que haga yo con eso? ¡Espere! Más una gran mesa de madera de nogal con 12 columnas o pilastras torneadas que se alarga por los extremos completada con sus 6 escabeles. ¿Qué voy a hacer, por favor? ¡Un poco de paciencia! Más 3 grandes mosquetes adornados con nácar legítimo con sus 3 horquillas indispensables. ¡Estaca de rabia! ¡Tranquilo! Más un laúd de Boloña con todas sus cuerdas o más o menos. Más una piel de lagarto de 3 pies y medio rellena de paja. Agradable curiosidad para lucirlo en el piso de una habitación. Todo lo arriba mencionado, evaluado legalmente en más de 4.500 libras, se entrega rebajado al valor de 3.000 libras por gentileza del prestador. Que la peste lo ahogue con su gentileza, traidor y verdugo. No contento con el furioso interés que me exige, quiero obligarme a aceptar por 3.000 libras toda la basura que recoge. ¿Te das cuenta que somos reducidos los jóvenes por la maldita avaricia de los padres? Y luego se espantan de que los hijos deseen su muerte. Hay que admitir que su padre irritaría con su mezquindad al más tranquilo de los hombres. Yo no tengo, a Dios gracias, ninguna vocación por el patíbulo. Pero si le digo la verdad, me siento en este caso tentado de robar. Y creo que robarle sería una acción meritoria. Dame un momento ese inventario. Quiero verlo otra vez. Sí, pero sí, señor. Se trata de un joven que necesita dinero. Sus negocios lo urgen y aceptará todo lo que usted prescriba. Pero, señor Simón, ¿usted cree que no se corre el más mínimo riesgo? Ningún riesgo. Escúcheme, sí. ¿Conoce el nombre, la familia, la fortuna de su recomendado? Todo. Todo lo que puedo decirle es que su familia es muy rica, que ya no tiene madre y que se compromete, si usted quiere, a que su padre muera antes de los 8 meses. ¿Pero qué es esto, señor Simón, hablando con su padre? ¿Le habrán informado quién soy? ¿O me traicionaste tú? Por lo visto están muy apurados. ¿Quién les dijo que era aquí? No. Desde ya no he sido yo, señor, quien les dio su nombre y dirección. ¿Cómo? Sí, el señor es la persona de quien le hablé, que necesita 15.000 libras. ¿Cómo? ¿Eres tú quien se entrega a estos culpables extremos? ¿Cómo, padre? ¿Es usted quien ejerce estas acciones vergonzosas? ¿No tiene vergüenza de llegar a este libertinaje y de precipitarte en gastos tan espantoso? ¿No se le cae la cara de vergüenza por deshonrar su condición con este comercio y por superar en materia de intereses las más infames sutilezas inventadas jamás por los más célebres usureros? ¡Apártate de mi vista, canalla! ¡Apártate de mi vista! Más que enojarme, este incidente tiene que servirme de advertencia para vigilar mejor aún todos sus actos. Conviene hacer una breve visita a mi dinero, sí. ¡Señor! ¿Qué? Espérame aquí. Vuelvo y hablamos. ¡Qué aventura tan insólita! Debe tener algún negocio de mueblería en algún lado, pues no he reconocido nada de lo que está en el inventario. ¡Epa! ¡Eres tú, querido Flecha! ¡Qué casualidad encontrarte!
¡Caramba, eres tú, Rosina! ¿Qué haces por acá? Lo que hago en todas partes. Ponerme al servicio de la gente para aprovechar lo mejor posible los modestos talentos que yo pueda tener. A las personas como yo, el cielo no ha dado otras rentas más que la intriga y la habilidad. ¿Tienes algún negocio con el dueño de casa? Un pequeño asunto del que espero alguna recompensa. ¿De quién? Por favor. Serías un genio si lograras sacarle algo. Y te advierto que en esta casa el dinero es carísimo. Estos servicios, Flecha, se cobran maravillosamente. Te pido humildemente perdón, pero no conoces aún al señor Harpagón. Dar es una palabra que le produce tal aversión que no dice jamás le doy, sino le presto los buenos días. ¡Ay, por Dios! Yo conozco el arte de ordeñar a los hombres. Poseo el secreto para abrir su ternura. Te desafío a enternecer hablando en plata al hombre en cuestión. Ama el dinero más que el honor, la reputación y la virtud. Y la sola presencia de un pedigüeño le produce convulsiones. Y si alguna vez... El que... Pero ahí vuelve, yo me retiro. ¡Ay! ¡Inforosina! ¿Qué novedades hay? ¡Ay, por Dios! ¡Por Dios, señor! ¡Qué bien se lo ve! ¡Qué cara de buena salud tiene! ¿Quién? ¿Yo? Su vida se vio más joven. Y conozco gente de 25 años, más vieja que usted. Ay, sin embargo, Frosina, tengo 60 largos. Ay, se burla de mí. No. Usted de los que vive 100 años. ¿Tú crees? Absolutamente, tiene todos los indicios. Déjeme mirarlo. ¡Oh! ¡Ay, sí, señora, ahí está! Señor, entre sus dos cejas, el signo de larga vida. ¿Pero qué tú entiendes de eso? Sin duda. Muéstreme su mano. Ah, sí. Ay, por Dios, señor. ¡Qué línea de vida! ¿Cómo? ¿Pero qué no ve usted hasta dónde va esta línea? Pero, Frosina, ¿qué quieres decir con eso? Por favor, dije 100 años. Sí. Pero usted pasará los 120. Tanto mejor. Frosina, ¿cómo va nuestro negocio? Hay que preguntarlo. Me ha visto usted meterme en algo donde no tuviera éxito. En este caso, sin duda, no había tampoco grandes dificultades. Como estoy en buena relación con ellas, les hablé mucho de usted, a una y a otra. Y le conté a la madre de la intención por usted concebida con respecto a Mariana. ¿Y qué respondió? Oh, recibió la propuesta con alegría. Y cuando le testimonié que usted ansiaba que la hija asistiera al compromiso matrimonial que debe formalizar la suya, consintió sin más. Y me la confió con ese fin. Pero es que estoy obligado a dar una cena al señor Anselmo, pero me encantaría que Mariana participara. Después de la comida visitará ella a su hija y piensa luego dar una vuelta para asistir después a la cena. ¡Pero magnífico! Irán juntas en mi carroza de la que ya pueden disponer. ¡Todo perfecto! Rosina, ¿conversaste con la madre sobre los bienes que puede darle a su hija? Pues nadie se casa con una muchacha si no aporta nada. ¿Cómo dice? Si esta niña le aportará 12.000 libras de renta. ¿12.000 libras de renta? Sí. Primeramente es una muchacha acostumbrada a vivir de ensalada, de leche, de queso y de manzanas, a la cual en consecuencia no le hacen faltas ni mesa bien servida, ni exquisitos caldos, ni crema de belleza, ni la demás delicadeza que le han falta a otras mujeres. Y esto no es menos de por lo bajo la suma. De 3.000 libras. No, allá, por otra parte, no le interesa sino la sencillez. No le gusta ni la ropa soberbia, ni las joyas auténticas, ni los muebles suntuosos, que a sus congéneres despierta tanta avidez. Y este capítulo vale arriba de 4.000 francos. No, escúchame. Además, sin embargo, señor, Frosina, me escucha, siente por favor. Una aversión horrible por el juego, señor. Cosa poco habitual en las mujeres de hoy. Yo tengo una vecina que este año lleva perdidas 20.000 libras en el 30 y 40. Sí, pero calculemos solo la cuarta parte. 5.000 libras del juego por año y 4.000 francos en ropa y alhajas. Hacen 9.000. ¡Ah!
Y 3.000 libras que nos ahorramos de la comida. Ahí tiene usted 12.000 libras bien contadas por año. No, es una burla intentar constituir su dote con los gastos que no va a hacer. No, no firmaré recibo de lo que no recibo. Y algo tiene que darme. Por Dios, señor, que le darán mucho. Ay, señor, señor. Me hablaron de no sé qué país, donde tienen bienes que finalmente serán para usted. Habrá que verlos, no habrá que verlos. A mí, Frosina, hay algo que me inquieta. ¿Qué? La muchacha es joven, como es evidente. Sí. Tengo miedo de que un hombre de mi edad no le guste. ¡Ay, qué mal la conoce! Tiene una particularidad de la que todavía no le hablé. Siente una aversión horrible por la gente joven y solo se enamora de los viejos. ¿Ella? Sí, ella. Y dice que nada la excita tanto como un anciano de barbas majestuosas. Los más viejos son para ella los más seductores. Ella los quiere por lo menos sexagenarios. Ah. Y no hace todavía 5 meses que, estando comprometida para casarse, rompió el matrimonio cuando su enamorado confesó que solo tenía 55. Y porque no se puso anteojos para firmar el acta. De veras, me dices algo totalmente novedoso. Jamás lo hubiera pensado. En efecto, si yo hubiera sido mujer, no gustaría de los jóvenes para nada. Compárelos con una persona como usted. Esto es un hombre. Ahí tiene uno donde satisfacer la vista. Y es así como se debe estar hecho y vestido para despertar amor. ¿Me encuentras atractivo? ¿Cómo? ¡Ay! Lo encuentro excitante. Su cara es para pintarla. Vuélvase un poco, por favor. Mejor imposible. Quiero ver su marcha. Tallado, libre y desenvuelto como corresponde. Y que nunca se siente incómodo. No, por fortuna, rara vez, gracias a Dios. Salvo mi catarro que me vuelve, pero ¿de cuando en cuando? Ay, pero eso no es nada. Su catarro le sienta bien y tose con mucha gracia. Frosina, Mariana no me ha visto todavía, no me ha observado al pasar. No, pero hemos hablado tanto de usted. Le hice un retrato de su persona y no dejé de alabarle sus méritos y las ventajas que obtendría de un marido como usted. Hiciste muy bien y te lo agradezco. Tendría, señor, un pequeño pedido que hacerle. Estoy a punto de perder un pleito porque me falta un poco de dinero y usted podría ayudarme a ganar el pleito si tuviera una atención conmigo. No se imagina el placer de ella al conocerlo, ¿eh? ¡Ay! Algo va a gustarle. Y su atuendo tan anticuado va a ser sobre su persona un efecto admirable. Es para ponerla loca por usted. Ay, Frosina, me encanta oírte decir eso. En verdad, señor, las consecuencias de este pleito para mí pueden ser muy graves. Estoy arruinada si lo pierdo, señor. Sí. Y una pequeña ayudita restablecería mis negocios. Me gustaría que usted hubiera visto lo radiante que se ponía escuchándome hablar de usted. La felicidad le estallaba por los ojos con el relato de sus cualidades. Ay, me has proporcionado un gran placer, Frosina, y te soy deudor, lo confieso, de todas las obligaciones del mundo. Le ruego, señor, deme el pequeño socorro que le pido. Me llaman, me voy. Le aseguro que no podría usted asistirme en mayor necesidad. Tengo
que terminar unas cartas. ¡Hasta pronto! ¡Que la fiebre te parta, perro sarnoso del diablo! El muy rañoso se cerró a todos mis ataques. Pero no obstante, no debo descuidar este negocio. Del otro lado, en todo caso, siempre tendré asegurado de dónde conseguir una recompensa. Asumen la obligación de enjuagar los vasos y dar de beber, pero solo cuando se tenga sed. Y no según la impertinente costumbre de muchos lacayos que provocan a la gente y están como advirtiéndoles que beban cuando ni soñaban con hacerlo. Esperen que se lo pidan más de una vez y recuerden traer siempre mucha agua. Ah, sí, el vino puro se sube a la cabeza. Señor. ¿Qué? Nos quitaremos los guardapolvos. Sí, pero solo cuando vean llegar a los invitados y traten de cuidar muy bien sus propias ropas. Usted sabe, señor, que tengo en mi pechera una enorme mancha de aceite de las lámparas. A y ver, yo, señor, tengo las posterioridades llenas de agujeros. ¿Qué? Y con perdón de la palabra, se me ve el culo. No. Tranquilo, tranquilo. Consérvate siempre con tu retaguardia pegada a la pared. De modo de presentar a las visitas tan solo tu frente. Y tú, ponte siempre el sombrero aquí mientras sirves. Tú, hija mía, vigilarás todo lo que se sirva y atención a que no se haga ningún derroche. Pero además debes prepararte para recibir bien a mi prometida, que vendrá de visita y te llevará de paseo. ¿Has oído? Sí, padre. Fuera, vamos. Y tú, mi hijo. El galán, a quien tuve la bondad de perdonar tu última historia, que no se te vaya a ocurrir ponerle mala cara. Pero padre, ¿mala cara por qué? ¡Por Dios! Sabemos qué les pasa a los hijos cuyos padres vuelven a casarse y con qué ojos suelen mirar a la que llaman madrastra. Si voy a ser sincero, padre, no puedo asegurarle me guste que ella sea mi madrastra. Ahí está. Mentiría afirmando eso. ¿Qué? En cuanto a recibirla bien y con buena cara, prometo obedecerle puntualmente sobre ese capítulo. Harás muy bien. Valerio, tú me ayudarás con esto. ¡Ah! Maestro Santiago, venga, vamos. Lo dejé para el final. Es con su cochero que quiere hablar o con su cocinero, porque soy las dos cosas. ¿Con los dos? Sí, pero primero ¿a cuál? Al cocinero. Entonces, un momento, por favor. ¿Pero qué diablos? ¿Qué demonios estás haciendo? ¡Vamos! Ya puede hablarme. Me he comprometido, maestro Santiago, a dar una cena esta noche. ¡Qué milagro es ese! Ahora bien,
¿Podría contar con una gran comida? Naturalmente, si me da suficiente dinero. Por todos los diablos, siempre la plata. No tienen otra palabra en la boca, plata. Siempre hablando de plata. ¿Qué hazaña sería hacer una buena comida con dinero? Escucha. Un hombre talentoso debe ser capaz de preparar una gran comida con poco dinero. ¿Cuánto necesitaremos? Pregúntele a su mayordomo que le hará una gran cena por poco dinero. No, quiero que me conteste usted. ¿Cuántos serán a la mesa? 8 o 10, pero hay que calcular 8. Donde comen 8, comen 10. Por supuesto. Entonces harán falta 4 suculentas sopas bien provistas y 5 entradas diferentes. Pero qué horror, con eso come una ciudad entera. Una gran fuente de asado con en forma de pirámide. Una gran lonja de ternera, 3 faisanes, 3 pollos bien gordos, 12 pichones de jaula. ¡No, traidor! ¡Te comerás toda mi fortuna! ¿A quién quiere hacer reventar? ¿A todo el mundo? Y el señor habría invitado a la gente para asesinarla con comida. ¡Entre meses! Aprenda, maestro Santiago, usted y sus colegas, que una mesa repleta de viandas es un cuchillo en la garganta. Para agasajar a los invitados debe reinar la frugalidad en la comida que se ofrece. Sí. Y, siguiendo el dicho de un sabio de la antigüedad, hay que comer para vivir y no vivir para comer. Qué bien dicho está eso, Valerio. Ven aquí que te bese por esas palabras. Es la más bella sentencia que escuché en mi vida. Hay que vivir para comer y no comer para qué. ¿Cómo era? Hay que comer para vivir y no vivir para comer. Eso, ¿has oído? ¿Y quién es el gran hombre que dijo esas palabras? En este momento no recuerdo su nombre. Pero acuérdate de escribirme, las quiero hacerlas grabar con letras de oro sobre la chimenea de la sala. Lo haré sin falta y por su cena no tiene más que dejarme hacer. Yo dispondré todo como corresponde. Muy bien, ven. Hay que preparar muchas de esas cosas que ya casi no se usan y que llenan de entrada. Guiso de porotos, paté con mucho pan, con abundante papa, muchas cosas de esas. Confíe en mí, señor. Y ahora, maestro Santiago, hay que preparar mi carroza. Espere, eso es para su cochero. Vamos, vamos. Que hay que preparar mi carroza y tener listos los caballos. Sus para caballos, señor, por favor, no están en absoluto en condiciones de caminar. Usted les hace observar tan austeros ayunos que ya no son más que ideas, o fantasmas, o apariencias de caballos. Están enfermos por no hacer nada. Y cuando no se hace nada, no se come nada. Más le valdría a los pobres animales trabajar mucho y comer en proporción. Ay, tengo tanto amor por mis caballos que sufro yo mismo cuando los veo padecer. Y todos los días me saco la comida de la boca por ellos. ¿No tendrán tanto trabajo por dar un paseo? No, señor, no tengo el coraje de llevarlos. Y me remordería la conciencia usar el látigo con ellos en el estado que están. Pero ¿cómo cree usted que puedan arrastrar una carroza si no pueden arrastrarse a sí mismos? Pero, maestro... Señor, llamaré al vecino Picard para que se encargue de eso. El maestro hará falta aquí para preparar la cena. De acuerdo. Prefiero que lo mate otro y no yo. ¿Por qué sigue alegando, maestro Santiago? ¿Y usted por qué se hace el indispensable? ¡Silencio! Señor, no soporto a los aduladores. Y eso es lo que le hace con sus constantes controles sobre el pan, el vino, la leña, la sal y las velas. Son solo para halagarlo a usted y hacerle la corte. Y eso me enfurece. Y me subleva escuchar a diario lo que se dice de usted. ¿Qué? Porque al fin de cuentas, y mal que me pese, siento afecto por usted, que después de mis caballos es la persona que más quiero. ¿Podría saber por usted, maestro Santiago, qué se dice de mí? Sí, señor. Si estuviera seguro de que no iba a enojarse. No, de ningún modo. Al contrario, me gustaría. Y hasta creo que me vendría bien saber cómo se habla de mí. Si así lo quiere, señor, le diré que todo el mundo se burla de usted. Uno dice que usted se hace imprimir almanaques especiales donde se duplica los días de abstinencia para sacar ventaja de los ayunos que nos impone a todo el mundo. Otro que siempre tiene un pleito preparado contra sus criados para la época de los aguinaldos o cuando dejan su servicio para tener una razón para no darles nada.
Este cuenta que una vez inició querella criminal contra el gato de un vecino por haberle comido el resto de un guiso de cordero. Aquel que una noche lo sorprendieron robando la avena de sus propios caballos y que su cochero, mi predecesor, le pegó en la oscuridad no sé cuántos palazos que usted recibió sin chistar. Jamás se habla de usted si no es bajo los epítetos de avaro, ladrón, malvado y usurero. Y usted es un sinvergüenza. Ay, ahí tiene. No me quiso creer. Y bien que le dije que se enojaría si le decía la verdad.